air. I don't know. Okay. And live on YouTube too. Hey everyone, how are you? Lo más seguro es que... What? Oh, ya. Estoy estrenando juguete, así que tengo acá el texto en la pantalla y el computador allá para pe poder prestar más atención. I know, I have attention deficit disorder. Pequeño. Oh, ok. Mientras solucionamos lo de siempre, que es un pequeño gran problema de técnico, as usual. Oh, now, there we go. Listos, ahora sí. Ok, tenemos hoy una historia que el título, la verdad, es un poquito ridículo. How to sit. ¿Cómo sentarse? No sé qué estaría pensando el autor cuando vio esto. Bueno, la autora. Therese Coleman fue quien escribió esta historia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, como siempre, es si ustedes tienen preguntas, ven vocabulario que no se entienda o algo, me avisan acá en los comentarios. No olviden los comentarios y compartir esto es vital para que esto funcione y les sirve mucho a las personas que están en nivel A2, B1 y B2. A1 también si quieren, pero dado el vocabulario y dado el tipo de historia que tenemos acá hoy, sí me parece que es acá un poquito más complejo. Por si quieren practicar después, esta historia trae también su audio. Es bastante corta, es una historia que uno puede leer en 4 minutos. 4 minutes or less. Okay. Oh, let me see if I can share this. Entonces, ¿saben? Lo mejor que pueden hacer es compartir esto a algún grupo de personas que están aprendiendo inglés. Voy a invitar a unos para leer. En la descripción del video pueden encontrar el enlace para esta lectura conmigo o con el audio que está acá incluido. Otro. José Rodríguez. Hello, José. How are you? How much time for each reading? They're really short. They're like 4 minutes, 4 or 5 minutes. Las de hoy son de 4 o 5 minutos. Hay que saber escoger qué leer también. Los libros son geniales, pero las historias cortas tienen un potencial inmenso, ¿okay? Entonces, como les decía, How to Sit de Therese Coleman. Como pueden ver, acá el cuento es nuevamente corto. Terminamos. Vamos a ver párrafo por párrafo, paragraph by paragraph, ¿okay? One, two. Por último, no olviden compartir esto para que le ayuden más a crecer el canal y la página de Facebook acá en el grupo. ¿Listo, chicos? One, two, three. Grandma slapped my foot on crossing my legs. You think you're grown? Sitting in my house with your legs crossed like you are, like you're a damn woman. Her bleached nurse's uniform was starched, stiff as a stale white bread, stuck to her syrup-colored skin. She confronted me, hands on hips, waiting for a reason, waiting for me to open my mouth. Ok, lo siento si me estoy riendo, pero es que de entradita la abuela es tatenaz. Grandma slapped. Slapped es el hecho de bofetear o golpear con la mano abierta. No necesariamente bofetear la cara. Slap por lo general es en la cara, pero también puede ser en cualquier cuerpo. So grandma slapped my foot on crossing my legs. La persona estaba con las personas cruzadas, pero este on crossing es
en español exista descruzar. Push on crossing, maybe stop crossing your legs. Anyway. You think you're grown? Pregunta informal. Como pueden ver, esa pregunta no tiene auxiliar. ¿Se cree ya muy grande? ¿Ya creció mucho? ¿Crees que ya creciste? Entonces, ojo. Yo sé, los profesores molestamos porque ustedes utilicen las preguntas siempre con auxiliar. Estamos hablando en ambientes académicos, por lo general. Pero en ambientes informales, dependiendo del nivel educativo de las personas, es quiten. Sitting in my house with your legs crossed like you a damn woman. Sentándote en mi casa con piernas cruzadas como si fueras una... Bueno, damn woman. Acá ese damn puede ser como maldito o maldita. La persona está ofendida, la abuela está ofendida porque vio a la persona que está hablándole con las piernas cruzadas. Si nos ponemos a pensar, tal vez ella está hablando a un niño y los niños no deberían sentarse con las piernas cruzadas, según este personaje. That lady has issues. Esta persona tiene problemas. Hey, Mafferel, how are you? Listo. Entonces, hasta el momento. Hemos visto acá vocabulario. Slap, boquetear. Grown, que es el pasado participio de ser, o sea, crecido. Y damned. Her bleached nurse's uniform was starched. Bleached. Ay, ay, ay. Bleached es que tiene manchas de barqueado. De blanqueador. O sea que la señora tiene su problema con el aseo. Was starched stiff as a steel. Es stiff. Tieso. Stiff es tieso o endurecido. As stale white bread. Como es stale, lo que podemos decir pasado. Y ya se envejeció. Claro, Mafferel, sigue el contenido. Es para las personas que están aprendiendo inglés, que puede servir. Y estamos viendo ahorita el vocabulario de este texto para nivel B1, B2. Algo para cualquier nivel sirve a la caso. Stale white bread. Stale es cuando algo ya se pasó. Ya no sirve, ya no es comestible. Stale white bread. Entonces imagínense una hogaza de pan blanco, ya tiesa. Stale white bread stuck to her syrup colored skin. Syrup colored. Piel parece sirope. Entonces vamos a asumir que la piel de la abuelita es más o menos trigueña, decía. Me confrontó, she confronted me, hands on hips, con sus manos en las caderas. Waiting for a reason, waiting for me to open my mouth. O abrir mi boca. Bueno, hasta el momento. Preguntas, questions. En este lado. Igual, no tienen que entender todo el vocabulario de la primera. Let's go with the next paragraph. We argued, discutimos. We argued, something to do with the phone, or something to do with a boy, or something to do with me walking around her house, around men with no bra, or with my mother who lived with her man, never with my grandmother, even as a child, even as a baby. Coming by her house, pregnant and tall, light-skinned and mean. Ok, acá tenemos más información sobre nuestro personaje principal. Yark discute la persona. Relación con, no solamente se agarra con la gente cerca, ¿no? Something to do with the phone or something to do with a boy. Dimos sobre algo del teléfono o algo con algo que tenía que ver. Something to do. Esta expresión, something to do with. Algo que tenía que ver. Something to do with literature. Algo que tenga que ver con literatura. Something to do with math. Algo que tenga que ver con matemáticas. Esta expresión, something to do with, no se debe traducir ahora. Or something to do with me walking around her house, around men, with no bra. Entonces, algo sobre estar caminando alrededor de la casa, alrededor de hombres, sin brasier. With no bra. Así que podemos suponer que no es un niño. She's a teenager, Jose. Yeah, I agree. Teenager.
Even as a child, even, okay, or with my mother who lived with her man. Mi mamá que vivía con su hombre. Vamos a asumir, that man is not her father. Never with my grandmother, nunca con mi abuela. Even as a child, aún desde niño, o niña en este caso. Even as a baby, aún desde bebé. Coming by her house pregnant and old. Ese, coming by her house es pasando por su casa, embarazada. Y este tall no es alto, es como orgulloso. Anyway. Ah, y obviamente acá este mean sí es mean de malvado. Listo, hasta el momento que tenemos una familia medianamente disfuncional. La está criticando por cómo se sienta. But maybe her grandmother is a little bit picky. Next paragraph. Or something to do with their fight. Grandma wanting to get my mother back by messing with me. I don't know. The fight where I watched my grandmother kick my mother's swollen belly. The fight where my mother, a 70-pound and 8-inch advantage, pushed my grandmother, held her wrist above her head and yelled, I'll put my finger in your face if I want. Okay, the lady's mom is a little bit aggressive. La mamá de esta niña es un tris agresiva, okay? Algo que tenía que ver con su pelea. Grandma, grandma es el diminutivo de abuela, pues grandmother es normal y grandma es un poquito más de cariño. Incluso en inglés hay gente que le dice nana a la abuela. Eso sí depende de las familias. Grandma es cariño normal. Grandma wanting to get my mother back. Acá podemos ver un verbo con ing. Ojo con estos verbos con ing. Siempre sucediendo. ¿No? Estamos describiendo la situación. Por eso es que va con ing. Wanting to get my mother back. I said get my mother back. Puede significar dos cosas. Get back. Puede ser devolverle una acción a alguien. Vengarse de alguien. Tremendo. Her grandma is a Latina. Okay. I don't know if she's a Latin American mother. Could be. Mi abuelita no era así. My grandmother wasn't like that. But could be, could be. Ese get back es más bien como vengarse. Entonces, wanting to get my mother back by messing with me. Fastidiándome. Mess with me, mess with es fastidiar o incluso puede llegar a ser hostigar. O pueden decirle stop messing with me. The fight where I watched my grandmother kick my mother's swollen belly. La pelea en la que vi mi abuela patear la barriga hinchada. Swollen. Belly es una forma de decir barriga. Caso stomach. Palabra que termina con ch, ¿no? No se dice stomach. That sounds funny. Anyway. The fight where my mother. La de mi mamá. O sea, acá no están hablando de tres peleas distintas. Three different fights. The fight where my grand, where my mother. A 70 pound and 8 inch advantage. Una ventaja de 70 libras y 8 pulgadas. Okay. Empujó. Pushed my grandmother. Le sostuvo. Held her wrist. Le sostuvo de las muñecas, o de la muñeca, above her head, sobre su cabeza, and yelled, y le gritó, I'll put my finger in your face if I want. Te metería el dedo en tu cara si quisiera. Okay, so we have a very dysfunctional family. Familia un poquito disfuncional. Yeah. And, yeah, definitely not like my family. ¿Otra pelea? ¿Otro argumento? Or was the argument really about me? Grandma's 47-year-old body still wore a size 8. But the small titty sagged. And she was short. Much shorter than my 15-year-old frame. One with plump breasts, a man fondled in one of her house parties. My fault, said. And legs instigating anger, making her smack them open. Ese es el tipo de historias que uno dice, sí, la literatura es un producto de los tiempos. ¿Será que el problema, será que el argumento que no es argumento, sino argument es más como el tema de discusión? ¿Será que el tema de discusión de verdad era sobre mí? ¿Really about me? Ok. El cuerpo de mi abuela, pero entonces,
El cuerpo de 47 años de mi abuela. La abuela tiene 47 años. ¿Cuántos años tiene la mamá? Lore, what is the meaning of sacked? Ya te digo que es sacked porque vamos para allá. Lo que me sorprende es esto, mira. El cuerpo de la mamá, o sea, my grandma's 47-year-old body, el cuerpo de mi mamá de 47 años, todavía era talla 8. ¿Verdad? Todo flaco. Pero sus pequeñas tetitas, her small titties, Facebook me va a censurar por esto. Sagged. Sagged es que estaban colgando, flácidas. Entonces, que una parte del cuerpo está sagged, está flácida y colgando. You can have sagged arms, sagged belly, your chest, or breast in ladies. Pecho o el pecho de las mujeres también pueden tener esa cara. Característica exacta. Se están dando durísimo. Yo estoy pensando que la familia es súper disfuncional. We have a super dysfunctional family. Acá vemos que la niña la está criticando físicamente, tenaz, pero miren el contraste. Porque she was short, much shorter than my 13 frame. Era bajita, mucho más bajita que mi Marco, frame es Marco, 13 años. Estamos hablando de una niña de 13 años. Her family is very young. Okay. Yes, her family is really young. Son muy jóvenes. I mean, the grandmother is 47 years old. So we can suppose that maybe her mom is like 30 something. ¿Hay algo? So maybe she was a teenage mom. It's possible. Anyway, one with plump breasts. Característica plump. Rellenito, bien formado. Bello. Cuando se dice plump con breast, significa que la forma de seno es bonita. A man fondled, que un man manoseó. Ese fondle es manosear y es un verbo. Durante una de sus fiestas. During one of her house parties. My fault. Según ella, mi culpa. Okay. Typical dysfunctional family. And legs instigating anger. Y piernas ira, provocando ira, okay. Making her smack them open, jealous, haciendo que ella, smack es otra forma de golpear, pero es como ese golpear de fastidio, como me pega así. Don't do that. La palmada hacia abajo, smack, jealous, celosa. Listo, entonces, in the story we can assume that the grandmother has several issues with the teenager. Educate her the wrong way, maybe. We have a rebellious teenager. Tenemos un adolescente rebelde. Criticizing her grandmother. They are constantly fighting. And God. In that family. Okay. He waited for a reason. Virginia Slim ultra fierce against burgundy lips. They twisted at the only thing she had over me. I lived in her house. Don't you forget it. And I was not going to sit in front of her with my legs crossed like a grown-ass either. Ella esperaba una razón. Ella estaba tratando de imaginarse. Virginia Slim Ultra. Contra Burgundy Lips. Acá estamos hablando como dos marcas. Una pelea, la pelea del año. Hagan de cuenta como si fuera Mike Tyson versus Holiday. Burgundy Lips. Tarea. Búsquenme qué es Burgundy. Burgundy a la una, Burgundy dos, Burgundy. Okay.
característica del vino, color Borgoña. Yeah, Borgoña. Place you here. Anyway, entonces sus labios se retorcían, they twisted at the only thing she had over me, sobre lo único que tenía para reclamarme. Ese have over es para tener algo sobre qué acusar o sobre qué reclamar. Have over. Yo vivía en su casa, house, y no iba a quedarme sentado frente a ella con mis piernas cruzadas. Like a grown ass woman, either. Okay. Ese grown. Pero se. Yes, it is. Suits you well, actually. Listo. Guioncito con as. Una forma de criticar algo. Si ponen guión as es que es característica mala. Es decir, pero es un maldito bilingüe, bilingual as buddy. Pero es algo bastante vulgar de poner. This is part of informal English, or actually kind of offensive. But that doesn't. El día que se den mal genio, yo sé que los van a utilizar. Así que si van a utilizar ese tipo, háganlo, pero con acento apuntado y con. Ok. Sigamos con nuestra querida familia. Our lovely dysfunctional. Picture of her dancing, legs cut from a frame, but hips jutting, arms outstretched, torso exposed, hair solid gold, sweater sucked on, hand clutching a drink and a cigarette, red eyes slant towards an afroed man. Grandma partied with Marvin Gaye in D.C. Boogied at Studio 54 in New York State, places her family had only seen on TV. She was wild. Básicamente, la abuela esta vieja era una parrandera re loca. Basically, her grandma party hard. ¿Sí? Una foto de ella bailando. Las piernas fuera del marco. So, maybe the pose was super like a ballerina. Sus hips jutting, no sé, al ritmo, brazos super estirados, outstretched, torso expuesto, hair solid gold, ahí se refiere al color, o sea que la abuelita, sweater sucked on, el suéter haciendo como sucked on. Hand clutching. Clutching es agarrando, pero es un agarre fuerte. Clutching a drink and a cigarette. Así que en una sola mano tenía una copa y el cigarrillo. Imagínense la foto de la abuelita. Es como cuando, si ustedes van a tener nietos, vieran nuestras fotos de Facebook o las redes sociales. Nothing bad. Red eyes slant. Los ojos rojos slant towards, fijados sobre, an afroed man. Afro. Pues, mi abuela se la pasaba de parranda con Marvin Gaye en DC, se la pasaba con Martin Gaye en Capital. Boogie. Boogie. Acá como verbo es. No way to say party. Estudio 54 en Nueva York. That was one of the famous. State places her family had only seen on TV. Se quedó en lugares que su familia solamente vio en televisión. She was wild, fue salvaje, fue loca. Wild, aún así, salvaje, pero wild. He disappeared at 16. Desapareció. After my mother was born. Oh my God, grandma was crazy. Grandma's older sister is who my mother called mama. My grandmother returned to the country, to her home, just twice to drop off two sons. She never did settle down, always on the move. Ella se apareció a los 16. Estamos descubriendo más de la abuelita. We have a super dysfunctional family here. Desapareció a los 16 después de que mi mamá naciera. After my mom was born.
La hermana mayor de mi abuela, Grandma's older sister, is who my mother calls Mama. Es que mi mamá llama. My grandmother returned to the country, mi abuela volvió al país, to her home, a casa, just twice, solo dos veces, to drop off two sons, para dejar botados, drop off es dejar botados, dos hijos, sons. Tita era tenaz. She never did settle down, ella nunca sentó cabeza. Settle down es el equivalente a sentar cabeza. Exactamente. Y... Always on the move. Siempre moviéndose. Always on the move es siempre. Anyway. Diabetes brought her back for good. La diabetes la trajo de vuelta o no. De una vez por todas. Ese for good no es para bien, para mal. Sino es de una vez por todas. ¿Sabes? Esas de las cosas que no son literales. It's not literal. A pesar de que la historia es corta, por esta cantidad de expresiones y el vocabulario que vemos, es que... Dos. ¡Ush! Esto se puso violento. When they took her leg, I didn't see the stump. Not naked anyway. I imagined it purply green, swollen, pus-filled, and thank God, she kept the little white stocking cap at the end, as if it were the head of a new baby. Le quitaron una pierna a la abuela. When they took her leg. Her grandma was wild. Marilyn Monroe? No, I was thinking more like Paris Hilton. Suena más como una Paris Hilton. Marilyn Monroe. Sí, parrandera la señora. Extremely wild. Bueno, pero le quitaron una pierna. When they took her leg, I didn't see the stump. Ese stump, ¿qué quiere decir? Stump es, en español decimos el moñito, bueno, en color. Y es la parte que queda remanente de una extremidad que quitaron. Entonces, si solamente se ve esta parte, this is an arm stump. Acá. Pedacito de tronco. Nunca vio el stump. Bueno, nunca desnudo. Y me lo imaginaba. I imagine it. Purply green. Entre morado y verde. Una forma de especial de colores que tú. Llega y el lado bien. Purply blue, purply red, purply green. Entonces es una combinación de colores, pero eso ya me estoy imaginando. Swollen, hinchado. Pus filled, relleno de pus. Cuando ustedes van a decir filled, bueno, volverlo un adjetivo más. Por ejemplo, candy filled, relleno de dulce, lo juntan con un fotográfico. Y gracias a Dios, and thank God, she kept the little white stocking, tenía una pequeña media velada blanca, la punta, al final, como si fuera, como si pareciera la cabeza de un recién nacido, of a newborn baby. Ven esa parte medio asco. Si a ustedes no les dio asco, guácala. Pero sí, ella se imaginaba la cosa más asquerosa del mundo, el pedazo de la pierna putada, pero la abuelita nunca. Pero no era minusvalía. She wasn't crippled. Still partied. Sold shots of whiskey in the back room. My room. For 50 cents. The house full of smoke. I lick water in my eyes from toilet paper I wet in the sink. In the living room, bodies gyrating and all green singing. He was so tired of being alone. Entonces, like, parranda. No, la abuela no estaba discapacitada. Party. Vendía shots de whiskey, sold shots of whiskey in the back room. No siempre toca decir whiskey shots. A veces decir shots of whiskey sirve de hacerlo de esa manera sin posesivo para ser específico. ¿Qué vendía? Shots. ¿Shots de qué? Of whiskey. Cuando no tiene esa necesidad, uno no utiliza esa característica en inglés de poner antes o antes. Ahí es cuando el of sí se debe usar. In the back room, el cuartico de atrás.
My room. Cuarto de nuestra protagonista. ¿Cuánto? Tense. The house full of smoke. La casa llena de humo. Y me goteaba o me echaba agüita en mis ojos. Me echaba agua en mis ojos. Del papel higiénico que mojaba en el lavado. The sink es el lavado que tenía. In the living room, bodies gyrating. La sala, cuerpos girando, o sea, bailando como mañana. And All Green, que es un cantante, cantando que estaba cansado de estar solo. Okay. If I were somebody, I will call child services. Even with her condition. Yes, José, if you're talking about the grandmother, you're right. Qué pena si sonaron por algo que tumbaron, pero es que mi gato se puso interactivo. Wait, give me a second. He threw this off. Ya esos me van a dañar. Mis... Sorry, guys. Just in case, this is my cat. Her name is Lucy. Say hi, Lucy. Hi. Okay. Bye-bye. Let's continue with this. Sorry about the interruption. So she wants to continue partying. Still saw the married white man, too. The one who looked at me funny, like the man who touched me at her parties, legs crossed or not, my fault or not. When he came over, she made me leave. When he left, she suddenly had money for Captain D's. A ver, esta abuelita, Estenas, ese still saw, aún veía un hombre blanco casado, a married white man, el que me miraba de manera extraña. The one who looked at me funny. Funny acá no es gracioso. You're looking at me funny. De hecho, acá podemos tener una nota. Parece. Like the men who touched me at her parties. Como los manes que me tocaban en sus fiestas. Las cruzadas or no. Legs cross or not. Culpa. No. Not. Si yo fuera a utilizar esta historia en una clase, hablaría sobre géneros. Esta muchacha cada piensa que le están echando la culpa y que la toca. Pues la insinuación de la abuela. Anyway. When he came over, made me leave. Cuando el tipo llegaba, me hacía irme. Made me leave. When he left, se iba. He suddenly had money for Captain D's. Ahora no sé qué sea Captain D's. Voy a asumir que es un trago. You know what? Out of curiosity, it's an American fast casual restaurant. Ah, es un restaurant. But she never left the house, pero nunca se iba de casa. Not even to feel the outside, ni siquiera para sentir el exterior. And where was she going anyway? Formas. Yo sé que ahí no dice podría, pero en español. Okay, casi terminamos. Any questions so far? We have 1, 2, 3 paragraphs to go, if I'm not mistaken. Tres párrafos y terminamos la historia. I am sitting on her nursing home bed. Grandma adjusts herself, raising the stump as if she intends to cross her tights. Instead, she lowers it, stretching her full leg out. Her toenails are close to my leg. They are daggers. And if they were attached to her fingers, and if she were 47 and not 67,
She would use them to scratch my face for pitying her. Okay. Estoy sentada en cama. Nursing home bed. Una cama de ancianato. Grandma, la abuelita se acomoda. Adjust herself. Levantando el ñuquito, levantando la parte amputada. Como si intentara cruzar. Tights. Muslos. Ese tights es. En vez. No le funcionó. Instead. Lo baja. She lowers it. Estirando. Toda su pierna. Stretching her full leg out. Her toenails. Uñas de los pies. Are close to my leg, están cerca de mi pierna. They are daggers. Dagas, así que imaginarnos que las uñitas de la abuelita están agresivas. And if they were attached to her fingers, and if she were 47 and not 67, she would use them to scratch my face. Los usaría para rasguñar, scratch my face, rasguñar mi cara, for hitting her. Por tenerle lástima. Pity. Pero también puedes tener algo de alguien. 30 minutes away from here, down I-95, that's an address, past the truck stop, left on the dirt road, about a mile in, you will see a for sale sign and the neighbor's goats eating her neglected grass. She wants to go home, he says. More than once, but Medicare will allow her just the one. A 30 minutos de ahí, ¿de ese ahí a qué se refiere? Del nursing home. Por la I-95, esa es una calle. Después de la parada de camiones o trículas, a la izquierda de un camino, on the dirt road, es un camino rústico, que no está pavimentado, a una milla, ahora mile in, un poquito, básicamente, con todo esto nos está diciendo a 30 minutos, pero está lejos. Vas a ver una señal de a la venta, a for sale sign. Y las cabras del vecino, and the neighbor's goats, eating her nickel. Comiendo su pasto descuidado. Neglect. Sobre todo en noticias. Revisarla bastante. Están trabajando en psicología. Van a trabajar como por eso. Neglected es una palabra útil. She wants to go home. Quiere ir a casa. Ella dice. Says. More than once. Pero Medicare. But Medicare solamente se lo va a permitir una vez en específico. Allow her just the one. Le van a permitir eso solo una vez. Pero ese the one, ¿a qué significa? The one va a ser solamente para ver. Sí, es de las veces que en inglés tenemos. Maker solamente se lo va a permitir esa vez. Tenemos el equivalente más cercano. Final paragraph of the story. Yay, we made it. My mother braids my grandmother's hair. It is a limp, flat sheet. The stump is stripped bare. It moves side to side as if groping for something lost. I lean back, ankle resting the upper knee. It is only us women. But grandma says she wishes I would learn. I don't know what to think about her grandma. No sé qué pensar de su abuela. My mother braids. My grandmother's hair. Braids es que le está haciendo trenzas al cabello la abuela. It's a limp, flat. Extraño. Se refiere a la escena. Plácida y blanco.
Flat sheet es en blanco, nuevamente. Name in English. Flat, plano. Flat es plano. The stump, el ñuquito. Okay. En español. ¿Cómo se dice en español? How do you say in Spanish? The part for an. Es que no dice. Olvidé. But anyway, the stump is straight bare. La parte de la amputación está totalmente desnuda. Straight bare. Unión, ¿cierto, José? Carolina. Yeah, thank you. Todos Muñoz. Se viene Muñito, ¿no? So, yeah. El muñón suena raro. El muñón está completamente desnudo. Strip bare. Palabra médica. Bueno, voy a superarlo pronto. The stump is strip bare. Está completamente desnudo. It moves side to side as if groping for something lost. Se mueve de lado a lado. It moves from side to side as if groping, tratando de agarrar o de sentir algo que se perdió. Tiene imagen bastante gráfica para imaginarnos el muñoncito. I lean back es me recuesto. Cuando dice lean back es recostarse, pero no acostarse por completo. Uno queda inclinado. I lean back, ankle resting on the opposite knee. Tobillo reposando sobre la rodilla opuesta, o sea, está no completamente cruzada de piernas, pero así como cuatro con las piernas. Solamente somos nosotros, mujeres, chicas, solo chicas. It is only us women. Pero mi abuela desea, but my grandma wishes, que yo aprendiera a cerrar mis piernas. My grandma wishes I would learn how to close my legs. The end. Fin de la historia, wow. Una cosa súper loca este cuento corto. Super crazy story. Sinceramente me gustó. Sincerely I like it. Es todo from the point of view of a 13-year-old. Desde el punto de vista de una niña de 13 años. About her dysfunctional grandma and possibly. Me gusta porque pone. No nos dice de forma explícita. De familia es. De acá. Syrup. Color Scheme. Acá sabemos que es una familia. Una forma de mostrar la realidad. Que. Like the story. La historia es corta. Todos invitan a más calma, a leerla a su ritmo. Recuerden que en el enlace que está acá en la descripción está también el audio de la historia para que lo aprovechen. Cuento muy corto y pueden sacarle mucho provecho y vocabulario. Recibo propuestas para historias. Tengo como unas 20 en la lista, a ver, pero si tienen. I surely can see it with you. And that's it for tonight. Yes. So, have a great day. I hope this worked for you. Que sea bueno para ustedes si ha funcionado. Quiero preguntarles. I want to ask you if you have any questions. Pregunta o alguna. Así no tenga que ver con. Stay here for 5 minutes. Tienen preguntas, ya sea vocabulario o de estructuras, para explicar rápidamente. It's not that easy. Perfect. If there are no questions, and don't forget to share, don't forget to subscribe. We have a Facebook page.
cada YouTube channel. Cada YouTube está teniendo el en orden. También varias cositas con. Hi, thank you, Carolina. Carolina, you're too kind. I hope this works for you and for many others. Get shy sometimes. I have a question. Thursday's meetings have ended. Las reuniones de los jueves terminaron. Vamos a retomarlas. We're gonna do them again. Estamos esperando que termine la temporada vacacional en Latinoamérica. Porque generally after New Year's, let's be sincere. People in Latin America are gonna partying. Maybe this. De retomar las, los clubes de speaking. El club de speaking no se graba. Solamente en Gather Town. Yo creo que va a retomar a partir del 13 de enero. Entonces, estar pendientes a la página de Facebook, que es donde doy el enlace para invitar a. Son todos los jueves a las 8:30. En inglés, solamente. Ahora, de 8:30 de la noche, hora colombiana. Por ejemplo, en México sería a las 6:30. Está en otro GMT, pues. Sé que el GMT de Colombia es. En México es. Nosotros en Argentina. Ahora adelante de nosotros. Dependiendo su horario. Hora de Colombia, 8:30. Y retomamos el club de. Any other questions? Perfect. It's my pleasure, Jose. Hey, people, love to see you and see you next Monday. Bye. Take care.